Para analizar la comunicación y promoción en nuestra empresa, sugerimos algunas preguntas. ¿Qué tan efectiva es la comunicación y promoción en nuestras empresas? Reflexionemos en cuestiones como las siguientes. ¿Cómo es nuestro primer contacto con los clientes? ¿Cómo comenzamos y terminamos una venta? Estaba perdiendo muchos clientes y no sabía por qué. Pero un amigo me aconsejó que saludara mejor, con más alegría, que le dedicara más tiempo a cada uno. Mi esposa preparó agua aromática para recibirlos. Además, ordenamos y pusimos unas sillas a la entrada. Oiga, ¿qué comunicamos y cómo lo comunicamos? La comunicación negativa y el rumor se expanden rápidamente, afectando la buena imagen de la empresa. La falsa comunicación crea efectos de onda falsos. Es decir, se multiplica en informaciones de mala comunicación. Con la experiencia aprendí que es importante contestar las llamadas de los clientes inmediatamente, para no perder un negocio o la relación con un cliente. ¿Pero quién anotó esto? ¿Qué? Ah, esa es la letra de Yu. ¿Y esto? ¿Logran nuestros mensajes transmitir lo que esperamos? ¿Utilizamos siempre los mismos recursos o experimentamos nuevas y diversas formas de comunicación? Las ventas estaban mal, entonces decidimos hacer memorandos, en donde se recogieron los acuerdos, cambios en la rutina y llamadas de atención. Pusimos una cartelera de anuncios y algo muy importante que propuso un empleado. La jornada de puertas abiertas, en donde escuchamos ideas y sugerencias. El teléfono es muy importante para concretar negocios, obtener nuevos clientes o mantener relaciones comerciales, agilizar trámites o, por el contrario, acabar con una buena oportunidad de negocios. Hay que saberlo aprovechar. En su caso, ¿qué tal es la comunicación entre empleados, colaboradores y empresarios? Mi meta es lograr un ambiente agradable donde todos se sientan satisfechos con la labor realizada. Si el empleado no recibe aprobación por el trabajo, pierde interés y entra en la rutina. Un estímulo en el momento oportuno hace empleados motivados y satisfechos. ¿Se da cuenta, Yu, que por su culpa casi se pierde ese negocio? Limítese a hacer lo que yo le digo, siga las órdenes. ¿Por qué no se da cuenta de lo que hago bien, en lugar de solo criticar mis fallas? Mire cómo me quedo. Si criticamos por cualquier motivo, la persona se hará impermeable a nuestras críticas. Y en el futuro, nuestras observaciones no tendrán éxito. Muy bien, Yu, muy bien. Le está quedando muy bien ese diseño. Es indudable que se obtienen mejores resultados si se utilizan otras formas de comunicación. Me gusta su trabajo, Yu, me gusta. A propósito, ¿puedo contar con su experiencia para atender mejor a la clientela? Sí, claro, con mucho gusto, señor. En la actualidad, ya no se habla de dar órdenes, sino de crear una situación de obediencia voluntaria y gustosa. La orden se transforma en solicitud, instrucción y delegación. Por eso ya no se dice hagan, sino hagamos. Terminemos. Quedémonos 15 minutos más. Al revisar la forma de comunicarte en tu empresa, tanto interna como externamente, podrás mejorar las relaciones con las personas que se benefician de ella.